walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Queda medio kilómetro. Vale. Buah. Aquí paramos. 52 minutos y medio. Ah. Tiempos 52, ves, 50 segundos ahora, 10 kilómetros, 11, 110 metros. A ver, velocidad media, a ver si la marca, 11,4 por hora. A ver el ritmo, si marca 5,15 minutos el kilómetro, 232 positivo, 229 negativos, poquito de nivel, la verdad, pensaba que había más. Vale, pues venga, paramos. Vale, pues nada, aquí lo dejamos. No me ha gustado, me he puesto esto porque quería tener el móvil aquí, que me tengo unos auriculares que son cortos pero suenan súper bien, que son los que siempre me llevo, y no quería unos más largos que suenan peor. Y estos cortos, claro, me tengo que poner el móvil aquí en lo alto, y por eso me he traído esta mochililla de esta Kalenji de 5 litros, pequeña, aquella antigua, ¿vale? Y nada, es por eso. Y claro, aquí no puedo poner botellas. Y no sé si he gastado todo. No, me queda. Habré gastado 250 de agua, 300, muy poquito de agua, ¿vale? Y lo que me he traído de como isotónico, digamos, o como comida, es gel casero que me he hecho con zumo de naranja y dextrosa, fructosa y maltodextrina.
poquito de bicarbonato, un poquito de sal. Lo he metido aquí con zumo de naranja y ya está, es lo que he usado, lo he gastado entero. Aquí unos 80 ml, ¿vale? Caben como dos geles aquí, más o menos, ¿vale? Y ya está, es lo que he tomado. Pero no me va bien porque incluso aquí me va súper estrecho, ¿veis? Para meterlo aquí, me cuesta bastante. ¿Ves? Me cuesta, con las dos manos sí, pero con una no. Es un agujerito muy pequeñito lo que trae esta mochila, entonces esto es para un gel, pero este bote ya incluso cuesta. Bueno, pues venga, aquí lo dejamos. Ya digo eso, 10 kilometrillos. Tercer día de transición, digamos, de Drop 6, que siempre estaba con 10, 11, ¿no? O 12. Y nada, es eso, probando la Skirra C3. No hemos tocado zona técnica, pero le hemos dado cañeta y la verdad es que responden. Yo diría que sí que se nota que la velocidad de crucero es más alta. Yo diría que sí. Pero vamos, ves que dices, hostia, voy a 12 y algo por hora y dices, parece que vaya menos y tú ves el reloj y marca 12 y pico, 12,7. He ido trozos que he ido a 16, yo creo que he marcado 17, 18 de máxima. Ya lo miraré. Y ya estaba bien, ya digo, es Drop 6 y lo que he intentado es eso, es hacer es un día 4, otro día 5, otro día 10 para hacer la transición, ¿vale? Entonces el fin de semana a ver si puedo meter unos 40, 42, no tengo mucho tiempo este fin de semana y no voy a poder hacer, con mucho voy a hacer 40, 39 kilómetros, darle tralla al Montsen y ya está, ¿vale? Así que nada, es lo que hay. Venga, espero que os haya gustado el vídeo y hasta el directo, que hoy es jueves, hasta el directo de mañana viernes, el que se pueda. Venga, hasta luego. Adiós.